Cómo sí. empezaste tú en la batería todo esto, o sea, empezaste en la batería me dijiste. Sí, bueno. Y por Ringo está. Sí y no. Eh, cuando tu servidor era un niño, o sea, hace muchos años, eh, yo me juntaba con, con, yo escucho música desde muy chico, eh, desde muy chico me gustó, me gustaban los Beatles, me gustaba el classic rock y todo eso. Eh, yo me juntaba con un vecino de, de mis abuelos y según nosotros dábamos conciertos. ¿no? Okay. Nos poníamos en el patio. Yo me colgaba, yo era fan de los Beatles ya, yo me colgaba una escoba y, y cantaba canciones de los Beatles. ¿no? Okay. O sea, bueno, hacía como que cantaba qué, con qué, la escoba. ¿En qué parte de la, en el patio de la historia de... de los Beatles? O sea, ah, no, no. Este... ¿Qué, ¿Qué canciones eran pues, en ese entonces? Ah, no, no. Pues, ah, era el rock and roll. La, este, de la, las de los Zaps la, la, ¿no? la, <laughs> la, la etapa más, más, más fácil ¿no? de, de, de escuchar, que es la primera, ¿no? Todo el asunto de Love Me Do, de... de sí. Please, please me. I want to hold your hand. Este, I saw her standing there. Todas esas, ¿no? O sea... Y mi vecino, mi amigo, Juan, agarraba unas cazuelas de su mamá. Y, 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 él, y, y, él, y él me daba el ritmo, ¿no? Entonces, las, las muchachas, porque no eran niñas, las muchachas de, de ahí del barrio, pues, se juntaban a, 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 ver, a, a, a echarnos a sí. bulla. Pues, o sea... hey, Nos, 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 nos en el rollo y nosotros... Pues, Acá, bien volado Pero un día eh, me dio curiosidad y dije, bueno, yo quiero también hacer eso. Pues. Sí. Pero empecé con la batería, sí y no. O sea, lo primero que hice fue cantar, curiosamente. Cantar. Y, e, y, e imaginar que estaba tocando una guitarra, porque no tocaba nada. Al sí. año probablemente, me, me con otro muy buen amigo de mi infancia, el, el arquitecto, Escobedo, Jesús él sí ya tocaba algo de guitarra y su banda favorita era Kiss. Entonces nos juntábamos los dos y ahora yo agarraba las cazuelas de su mamá y las sí. cosas así y él ya con una guitarra, guitarra pues, una guitarra de, de cuerdas de nylon, él ya tocaba canciones. Entonces entre los dos tocábamos, según nosotros, canciones de Kiss y canciones de The Beatles. Entonces ahí sí ya digamos que fue como que el inicio, pero no en una batería, yo realmente sí. Y, y, y quiero hacer este comentario ahorita que, que, que lo mencionas, ¿no? eh, A mí me costó mucho más trabajo la independencia, por ejemplo, de, de mi pie derecho que a muchos de los alumnos que yo he visto. ¿eh? O sea, yo batallé con eso realmente. Eh, y, y eso para lo, para lo digo como algo, digo, no soy motivador ni nada de eso, pues, pero ¿Sí? lo digo como un hecho. O sea, realmente cuando te gusta mucho algo y se te dificulta, eh, ahí es donde la perseverancia este, ayuda mucho. Cosa curiosa. Hoy, por ejemplo, me siento mucho más cómodo con mi técnica eh, en el pie que en las manos, por ejemplo. Ahora yo siento que me falta trabajar mucho más las manos, ¿no? O sea, eh, y el pie, pues mi pie derecho lo siento bien, o sea, la independencia que está ahí. Sí. Pero curiosamente era mi, era mi, era mi pesadilla. cuando yo, yo incluso llegué a pensar, yo voy a tocar con una batería que no tenga bombo. Porque como no puedo separar mi pie, o sea, no, no puedo independizarlo, pues voy a hacer tundu, tata, 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 con, con cosas así. Sí. O sea, eso pensaba, eso llegué a pensar porque <laughs> no, nunca, nunca pensé en no voy a tocar la batería, no. O sea, sí. estaba buscando una manera de cómo. Cómo salir del... Pero lado? bueno, tuve que trabajar más, pues, o sea, en sí. ponerme a independizar y bueno, con el tiempo va cediendo. pues sí. Entonces ya te das cuenta, te motivas cuando... Es muy importante aquí llevar una buena metodología, porque si quieres hacer una cosa muy compleja desde el inicio, no vas a poder. ¿Cómo, cómo fue tu estudio en ese sentido? Porque yo creo que muchas personas también empiezan, bueno, por la onda esta de, ah, voy a tener una banda cuando estoy joven, y dicen, no sé, no se preocupan por su formación musical más, más mm. técnicamente buena y lo es hacen que, más a oído, o sea. Es que bueno, hay, hay, hay un detalle ahí, bueno, eh, cuando tu servidor era joven, eh, no teníamos realmente, solo había una opción para estudiar música, ¿no? Y esa era. Eh, pues ir con el profe de la mora, ¿no? Porque no había otro, otro referente. No había carrera de música, por ejemplo. Sí. Ni impensable. Eh, a mí, en cuanto a formación, eh, lamento mucho y me hubiera gustado mucho que en aquel tiempo alguien me hubiera dado clases formales porque no encontré en su tiempo. Pero lo que yo hacía era, en cuanto a personas, eh, por ejemplo, cuando era niño... O adolescente, si yo llegaba a una fiesta y estaba tocando en aquel entonces el grupo Ámbar, que bueno, me tocó trabajar también 10 años ahí, mucho después. El, el grupo Ámbar tenía baterista al cha, Chayín Castro, papá. Eh, si yo llegaba a la fiesta y estaba el Chayín tocando con el Ámbar, yo me olvidaba de la fiesta. Y te y a me iba lo que toda haciendo? la fiesta a verlo tocar. A verlo tocar nomás. Entonces, realmente me gustaba, pues, o sea. Hay sí. gente que a lo mejor, ay, está tocando el baterista, no, güey. Está tocando un baterista. ¿No Adiós. te pasa a ti que cuando vas, bueno, me dices ahorita que te hubiera gustado sí. ver, a, ver a Michael Jackson en vivo y a otras bandas. Eh, ¿No te pasa que tú, te, como que, no sé, es que yo soy muy. Para, para cuando veo gente en vivo, yo, yo soy de que voy, y me quedo callado y ya. Y veo de que todo el relajo atrás, de que todos cantando las canciones, es gente de acá, mm. lo que anda, pues, y yo. Así es mi manera de disfrutar la música. Y mucha gente me dice, ay qué pedo, Estás bien? y yo, no, no pues. Pues abres estoy, tu sentido. ¿no? Estoy completamente ¿No anonadado por lo que está sucediendo. Está o sea, yo voy a bien. escuchar realmente al artista y no voy sí. a. No, sabe, o sea, ¿no te pasa eso a ti? Que ¿No te gusta, por ejemplo, ir a, a festivales de música? O, ¿O cuando viene alguien lo ves sí. porque quieres estar en la primera fila para poder observar todo o verlo de una buena manera en vez de estar hecho bola o, me, o lejos de... Ahí? Me gusta estar lo más adelante posible, eso sí. O sea, quiero... O sea, si ¿Realmente? Viajé, verlo, ¿no? O sea, quiero realmente sentirlo cerca, pues, o sea, estar ahí. Así tuve la fortuna de... de pues, así vi a Cerati en Guadalajara, en el hard rock. Cerquita, o sea... Es, Maravilloso. Eh, Alan Halsworth, que es este guitarrista que te digo me tocó sí. verlo en vivo este en Estados Unidos y fantástico John Mayer este me, me acerqué lo hasta donde me dejaron <laughs> <Sí. O> sea, <laughs> eh, muy bien y, y varios bueno otros que, que, que me han tocado también pero pero si sí eres sí te sucede eso de que eres una persona que le escucha proactivamente eso podría decir en vez de... Bueno, lo que pasa es que ya llega el momento en el que también te, te ambientas con los demás y, y, y hay también un asunto sinérgico, eh, esta magia pues que sucede entre, uh -huh. entre las personas y el artista. Pues de repente todo el mundo empezó a brincar y pues tú también, ¿no? Sí. Por ejemplo, con, con Kinky, por ejemplo, era imposible que, que tú te quedaras <laughs> quieto. O sea, o bailabas o brincabas o hacías algo. Es una banda en vivo fabulosa, ¿no? Y me tocó verlos como tres veces y siempre era baile, pues o sea, era brincar, bailar. Muy padre. Pero bueno, hay música, o sea, si, si a lo que vamos es que, que a lo mejor esa es, esa es mi manera en, en, con ciertas bandas de, de estar en, 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 con sí. ellos, ¿no? Pero sí, obviamente me gusta, voy a escuchar, o sea, voy a darle toda mi atención y uh -huh. todos mis sentidos. Hay música que, que, que es, por ejemplo, que no es tan... Vamos a... Ver, ¿cómo le diré? tan hormonal <risa> <risa> okay. y, y y este ahí a lo mejor la gente se distrae yo no si realmente me gusta pues estoy clavadísimo aparte como músico tú ves a los músicos pues o sí, sea no sí. es solo lo que están generando sino ya es oye que el ver al persona que, que admiras ¿no, que buen, qué buen ritmo tiene este vato qué buena pegada que machín suena Ey, esa, ese acorde que machín o sea eh, sí, generalmente... Puede estar como en las dos partes, ¿no? El, 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 si es rock, a final de cuentas, pues... Sí, es que se, y Vas a brincar, pues, <laughs> sí. o sea, y, y, y te vas a emocionar con los demás. Depende del tipo de música. Okay. Creo. Pero bueno, la forma... ¿Por eso te decidiste tú, ya que ah, viste esta, esta cosa? ¿O este, hay algo, que más que quieras, algo más que quieras decir de, sí, de tu experiencia? bueno... Ver a Chayín en vivo, para mí, para mí este... Fue, fue muy importante en mi formación. Porque Chayín era... Básicamente el, el referente de los bateristas en Mochis. Pues siempre fue considerado como el mejor baterista de la ciudad. Era el Ringo Star aquí. Era, era. Sí, pues era, era <laughs> sí. este... Y, y muy bueno, ¿no? Entonces fue como mi, mi, mi primer gran inspiración que, pude, que podía tocar y saludar, pues. Sí. O sea, digo, a Ringo no lo podía tocar ni <laughs> saludar. Eh, él, él, por ejemplo, yo creo que para mí, para muchos, ha, ha sido como que un referente en el instrumento, ¿no? Ya fue pasando el tiempo y bueno, ya vas conociendo más músicos y te vas este, influenciando, te vas, no sé, con, con, eh, relacionando. Eh, no había manera de estudiar en sí en una escuela, al menos de música moderna, una carrera como tal, no. Este, yo lo que hice fue eh, ir, ir con el profe de la mora, estuve tocando ahí eh, un periodo muy breve en su ensamble en su orquesta, muy breve, porque realmente estaba padre, pero no, no, iba, no me interesaba tanto integrarme a un proyecto de, de, de orquesta o ensamble, sino yo quería aprender a tocar la batería. Entonces, en, en esas clases, y ahí sí estoy, bueno, estamos agradecidísimos, en el cuarto donde, donde eh, daban las clases, eh, pues era el cuarto donde había una batería, y en aquel entonces... Yo tenía una banda con, con unos hermanos míos, bueno, hermanos este, grandes sí. amigos, pues, ¿no? Que son los hermanos Quintana, el Gabriel, el Arturo, que estábamos en este en esta búsqueda de, de tratar de hacer algo, o sea, no nos curiosamente no nos latía ponernos a tocar canciones de otros grupos, o sea, nosotros queríamos hacer, amábamos la música a los tres eh, y, y queríamos hacer una banda, ¿no? Una banda de rock. Hay que recordar que en ese entonces, estoy hablando de 1987, 1988, estaba el boom del rock en español. O sea, antes del okay. rock en español era un asunto raro, ¿no? Estaba el Tri y estaba una que otro grupo ahí aquí en México, ¿no? Sí. Aunque en Argentina existe desde siempre, ¿no? Y en México también. Pero vaya, mucho no, estoy... la... no, no no estaba de moda definitivamente, o sea, el Tri era como un asunto muy de ah, los fans del Me Tri pues se... sí, ándale pero bueno sale bueno llega Soda de Argentina eh, sale Caifanes en México eh, esta ola de, de grupos españoles también más otros argentinos más otros mexicanos que fueron entonces la onda lo que muchos este, adolescentes en ese tiempo queríamos era yo quiero tocar en una banda de rock que toque sus rolas, o sea esa era la onda ¿no? entonces nosotros nos sumamos a a, a este asunto de, de, de propuestas locales que, que había había otras propuestas ¿no? no había muchas pero había otras propuestas pero hace cuenta fue un tiempo en el que empezaron a salir grupos 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 o sea y había muchas propuestas en, no sé en el a inicios de los noventas yo creo que fácil había unas 10 bandas aquí que tenían sus rolas ¿no? Eh, ahí sí tengo que ser muy 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 este eh, honest preciso antes de este asunto del, del, del rock en español sí había un movimiento de metal, ¿no? Yo, yo recuerdo bandas cuando hacíamos los toquines, era tutti frutti, pues, o sí. sea, los que tocaban punk, los que tocábamos, nosotros nosotros tocábamos una especie de new wave, pues, o sea, la onda de nosotros era esa, Caifán, Soda, ¿no? No no, no, no era no con distorsión, pesado, pues, no, acá. no era con distorsión, definitivamente. De hecho, yo te lo digo y lo acepto, éramos los patitos feos dentro de los, sí. dentro de los grupos sí. hasta el 90, donde todo cambió. O sea, cu cuando, cuando llegó el, el alternativo, ahí ya todo cambió. O sea, empezaron a salir bandas. Claro, aquí había el referente en México de, de Caifanes, de Maldita Vecindad, de, o sea, era la onda nueva. Entonces, eso hacíamos nosotros. Ya me, me salió un poco. En ese cuartito donde da, da, eh, da, me daban las clases con el profe del amor, más que nada, nos empezaron a prestar el cuartito y los aparatos y ahí nosotros, pues... ¿no? Alguien consiguió un bajo y, y por ahí andaba un cassette donde, donde alguien grabó lo que estábamos tratando de hacer. Horrible, güey. O sea, pero estábamos en esa búsqueda, ¿no? Sí. El bajo desafinado, o sea, <laughs> muy feo, pero es una búsqueda muy bonita también, ¿no? O sea, este, tratábamos sí. de, de, de replicar un poco de las bandas que nos gustaban, ¿no? No sé, en ese entonces yo escuchaba obviamente a, a Gans y a todo este asunto del glam rock y hay rolas de motley que, me, que que me gustan pero yo realmente las bandas que seguía eran más bandas new wave inglesas no este The Cure o o Simple Minds, o, eh, más pop si quieres, realmente, sí. ¿no? Más pop. Que igual si nos vamos este... a ir por tema de géneros, pues ya ahorita es una amalgama que ni, no, no, pues... ni, ni, ni cómo ponerle etiquetas sí, a las cosas todo, ¿no? todo, todo o sea, está Ya sé, ya es una capiratada de géneros que ya no, no, no existe Ya hay <laughs> neo, esto, ¿no? <laughs> neo ya hay neo progresivo <laughs> y ya hay. Bueno. Bueno, no sé si ya, ya, ya me salí mucho, pero bueno, eh, ver a Chain sí, sí fue para mí muy formativo, ¿no? Eh, y, y bueno, también muy formativo el, el estar el en una banda que te permitiera así como que, bueno, yo voy a crear la parte de la batería. Órale, qué interesante. Vamos a componiendo rolas. Fuimos una banda local de, 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 de voy a decir... Este, solicitada por algún, alguna cantidad de, 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 de raza, sí, sí, como que le gustaba nuestra onda, ¿no? Este, eh, a muchos no, la verdad, a muchos no. Pero vaya, eso para mí fue muy, muy normativo. Y obviamente, cada canción que estaba pegando, pues yo trataba de, de, de tocarla, ¿no? Yo aprendí a tocar realmente tratando de sacar canciones de Caifanes y de Soda Stereo, sí. que eran pues, probablemente mis bandas favoritas del rock en español. Eh, y, y mucho tiene que ver con eso. Eh, uno va aprendiendo así también. Sí, somos personas a falta mímicas, de ¿no? Sí, ándale, mimetizando, tratando de mimetizar, porque no, no, no iba a clases formales. Después, un, un buen amigo este, me. me ya, ya para cerrar, me enseñó a leer música. No, no, o sea, yo tengo y, tiempo, no sé tú. Eso y que... eso fue. No, todavía. todavía. <laughs> okay. Me enseñó a leer música y eso fue. Para mí, este, pues Abrir, bueno, panorámico. te los, lo agradezco hasta este día porque ya en batería, por ejemplo, eh, ya no era solamente, eh, ah, bueno, Fulano, amigo, me puede enseñar este ritmo. Ya era, ah, puedo descifrar esta partitura, ¿no? Entonces. Uh -huh. Puedo diseñar uy, un eso, ritmo, ¿no? Eso sí, diseñar o, o comprarme un método de ritmos afrocubanos y ponerme a estudiarlo. Y eso fue maravilloso. Entonces, porque a partir de ahí. Claro, siempre un maestro, siempre un buen maestro va a ser clave ¿no? en la formación. Y si lo puedes conseguir, consíguelo. Entre más temprana edad yo creo también. Sí, sí, la verdad. Pero si tú ya sabes leer música y tienes cierto avance y cierta experiencia y cierta noción, pues un método es fabuloso. ¿no? O sea, sí. yo no puedo ir a Brasil a estudiar, oh, como, como me encantaría, ¿no? fantástico. No puedo ir a Brasil, pero sí puedo descargar o bueno mejor comprar porque no, uh -huh. no hay que piratearlo sí o comprar. descargar que ya no sí, estén o con bueno control. págales sí, sí. págales de alguna manera pues pero sí. págales no este eh, puedo descargar un, un método de ritmos este, brasileños, o sea, afrocubanos, sí. o, o de funk o de, o de lo sí bueno el piano ¿no? o sea primero te enseñan las bases y después te van poniendo eh, piezas más más eh, progresivamente más complejas sí. pero al final de cuenta el, 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 el maestro solo sea, está para instruir no tanto para enseñar cosas sí. más técnicas sí exacto no entonces bueno si sí puedes conseguirlo pero en mi caso eso, eso tuvo mucho que ver o sea yo creo que esas esas cuestiones no el, el asunto de la búsqueda con una banda Original. El asunto de, de tratar de sacar las canciones que en aquel entonces estaban de oh, moda bueno. y me gustaban, el asunto de ver a Chaín, por ejemplo, y después a los que pude ver en vivo, eh, y, y ya después, este asunto de, después de tocar con, con mis compas, también vas agarrando callo, también me sucedió algo. Las, a los 16 años entré a trabajar con, con los hermanos Cariaga, a un grupo versátil. Y eso también fue muy formativo, porque ya no se trataba nomás de tocar lo que a mí me gustaba. Yo uh -huh. tuve que aprender a tocar cumbias, a tocar otro tipo de ritmos. Entonces, pues eso te, te, te saca de la zona de confort y termina sirviéndote. Este, ah, igual hay canciones que nunca me gustaron, o sea, pero, pero bueno, este, te vas haciendo. Este, te vas formando. Vas, vas como desbloqueando niveles, ¿no? <laughs> sí, Entonces, Y al final todo te nutre, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, a nivel técnico yo recomiendo tratar de... de, de mientras puedas, pues, pues tratar de explorar al menos un poquito o las bases de cada, de cada estilo musical o de cada género. Corriente. Por así, sí, de cada corriente. Yo, por ejemplo, soy muy malo tocando banda. No tengo esa técnica, no tengo eh, ese sabor, pero todo es por una razón. Para empezar, casi no escucho banda.